ha propuesto para poder participar aquí. Como gracias por eso, por otras cosas, por toda la amabilidad en nuestro proyecto. Bueno, yo os voy a explicar un poquito la parte humana, luego la parte técnica, que sabe muchísimo más Luis que yo en este aspecto, y yo creo que él os lo va a explicar mejor. En principio vais a estar viendo un vídeo donde se va a ver el recorrido y las imágenes del espacio, como era antes, qué edificios había antes y cómo es ahora. Y bueno, pues yo os voy a explicar un poquito cómo nació esta iniciativa, ¿no? Nosotros estamos ubicados en Artesanes, es un pueblito de las Encartaciones, en Vizcaya, y tenemos un hotel rural, que se llama Manuka, Tierra Mane, significa euskera, que está enclavado pues, en plena naturaleza. Y bueno, nace un poquito para su base, es un poco el cambio y la transformación, ¿no? Es un poco también lo que hemos estado hablando aquí, yo creo que todos los que hemos estado exponiendo nuestros proyectos. ¿Y por qué el cambio? Bueno, pues el cambio fundamentalmente porque queríamos salir un poco de la zona de individualismo en la que yo creo que la sociedad está muy ubicada hoy en día y crear un aspecto, o desarrollar un aspecto un poco más colectivo. Entonces, somos un total de 12 familias y nos vamos a ir al campo. Detrás de este proyecto está el sueño de una mujer, Irene Olcolea, que ha dedicado pues, más de 20 años de su vida a investigar y a estudiar sobre el mundo relacional, que es lo que nosotros hemos trabajado mucho, ¿no? El mundo relacional tanto en el ámbito de la persona individual como en el ámbito de los grupos o colectivos. Nosotros, y veis cómo estaba un poquito el lugar cuando llegamos, luego vais a ver el cambio. Entonces, somos las familias, somos 12 familias que hemos participado en este proyecto desde sus inicios. Y bueno, pues fundamentalmente lo que hemos hecho es llegar a este lugar, empezar a reconstruir, como podéis ver, todo el espacio. Hemos trabajado a nivel de personas las relaciones, pues hemos trabajado las relaciones. La apuesta era trabajar la ecología interior, la ecología emocional, y a partir de ahí poder tener un eco en la ecología externa, en la sostenibilidad, en el exterior. Y bueno, pues se trataba un poquito de recrear las antiguas aldeas del pueblo vasco, que supongo que a todos nos fueron, por lo menos hemos visto, hemos leído algo sobre ellos, en los que cada familia tenemos nuestra vivienda, pero aparte tenemos un espacio colectivo, un espacio de interrelación y trabajamos la relación entre nosotros. A partir de ahí surge el proyecto de Teatro Hotel, que es el Hotel Amanura, hoy en día, que esas eran las antiguas cuadras, que es donde precisamente se construyó el hotel, que veis aquí abajo. Y bueno, pues en este sentido sí que este trabajo interno que hemos hecho, por ese hemos espacio en el interior, sí ha tenido su eco en el exterior, ¿no? En lo externo. De hecho, desde el principio, pues lo que hicimos fue plantar más de 5.000 árboles autóctonos, también canalizamos todas las aguas de las 10 hectáreas de terreno que tenemos y así pudimos crear zonas jardinadas, huertas ecológicas y también se rehabilitaron las iniciales edificaciones. Se ha hecho con un sistema, o se procuraba hacer con un sistema de bioconstrucción, utilizando la geobiología e incluso la arquitectura sagrada, como vamos a explicar un poquito lo que en qué consiste, en la última edificación, que ha sido la que nos ha financiado periodos. Y bueno, pues fundamentalmente también me gustaría hacer hincapié en que la gestión del hotel también es una gestión en la que se da muchísimo valor a las personas, ¿no? Al desarrollo personal, al desarrollo de las organizaciones. Nosotros trabajamos como colaboradores, las 12 familias, también tenemos nuestros trabajos fuera, prácticamente todos, tenemos nuestros trabajadores también, pero lo que intentamos fundamentalmente es que la gestión del hotel sea una gestión en la que la participación y la colaboración sea pues, la base fundamental, ¿no? Nos importa lo que piensa la persona, que le guste el trabajo que hace, que estemos motivados en lo que hacemos, y que realmente de esa forma puedan salir nuestras verdaderas aptitudes, ¿no? El sentirnos bien con lo que hacemos, sentir cómo nuestra autoestima crece ahí donde estamos, ¿no? Fomentar el liderazgo personal de cada uno y de alguna manera también conectar o compartir la autoridad, la responsabilidad y de esta manera pues, crear una gestión o desarrollar un sistema en el que las personas, tanto nosotros como colaboradores nosotros como las personas que trabajan con nosotros que se sientan a gusto y que estén motivadas para trabajar, ¿no? Nos parece esencial este cambio, que es un poquito el mismo que hemos trabajado entre nosotros, ¿no? Entre las familias que allí vivimos.
Y bueno, pues deciros que también la verdad es que hemos tenido gratificaciones gracias a este trabajo, ¿no? A todo lo que llevamos 21 años, que yo creo que eso es importante también decir, 21 años desde que iniciamos allí. Y que bueno, que también hemos tenido la gratificación, que nos han otorgado la modalidad por los servicios hoteleros, el gobierno vasco, que nos han dado una mención honorífica también en Cartur el año pasado, que es el organismo oficial que está en las embarcaciones, la comarca donde nosotros estamos ubicados, pues por la labor turística que estamos haciendo. Y también nos han elegido este año, Luis, como proyecto NECE, que también estamos ilusionados, que es una iniciativa que impulsa la Comunidad Económica Europea y que es entrar dentro de una dinámica de convertirnos en un hotel con energía casi cero. Entonces, de alguna manera, pues nos están apoyando y esperamos también contar con ellos para ello. Nos están apoyando para poder cambiar el sistema energético, ¿no? Y realmente esa ecología que hemos hecho a un nivel interno, ¿no? Pues poderla transmitir de alguna manera y tener el eco en la parte que todavía no hemos hecho, en la sostenibilidad y en la parte externa, ¿no? En el exterior, en la ecología. Sí que me parece importante también puntualizar, ¿no? Que quizá lo más interesante de todo esto, una parte muy interesante, es que yo siempre digo, ¿no? Que cuando vamos a las escuelas, siempre nos enseñan a estudiar matemáticas, lenguaje, todas las asignaturas, ¿no? Pero no nos enseñan cómo manejar nuestras emociones. Y creo que es un campo muy importante porque el ser humano es emoción. Y bueno, nosotros con esta iniciativa que tuvo Irene hace 21 años hemos trabajado fundamentalmente ese campo, ¿no? El campo de la inteligencia emocional, que tanto se habla hoy bien. No es fácil porque evidentemente todos somos seres emocionales y como tales, pues siempre surgen muchas historias entre las personas. Y bueno, pues nosotros hemos trabajado ese campo y realmente sí creemos que eso se trasluce de alguna manera, ¿no? En lo que externamente sale, ¿no? En lo que externamente sale, en lo que evoca el hogar. Y hemos querido hacer un espacio, sobre todo, pues para un espacio abierto, donde es un turismo rural al uso, o sea, vienen parejas, vienen muchos niños, porque el espacio, como habéis visto, pues es muy amplio, muchos jardines, muchas zonas ajardinadas, pero también es un espacio creado especialmente para el trabajo de grupo y para el trabajo de empresa. Porque, bueno, pues la colectividad es lo que nosotros hemos trabajado mucho y, por lo tanto, pues tenemos espacios amplios pues para dar grandes seminarios, conferencias, trabajos y todo este tipo de trabajo de empresa, etc. Y bueno, pues ahora os va a hablar un poquito Luis de toda la parte técnica, que sabe un poquito más que yo en este sentido, y quiero que os explique también sobre todo la construcción de la última sala que hemos hecho, que es muy orgulloso de ella. Luis, muy contentos, y así que os paso un poquito. Bueno, ya lo he contado todo. Lo más importante es lo que he dicho. Lo que yo voy a decir es... Llevo ya 2 horas aquí aprendiendo y estoy un poquito... Muchas gracias a todos. Bueno, yo les voy a seguir enseñando algunos de los edificios y cómo se han ido transformando y haciendo, pues, esta primera parte que ha contado Cobra, así a nivel material, hemos podido ver, pues, como hasta el año 2000, ¿no? Son un poco los orígenes, los primeros 5 o 6 años del ímpetu de los inicios de esta comunidad, ¿no? A partir de entonces, pues hemos seguido creciendo, haciendo edificaciones. Todas se han hecho con conciencia, ¿no? Al principio también. Pero, de alguna manera, a nivel de los materiales usados o todo esto, pues no se tenía en cuenta tanto los principios de la bioconstrucción, por ejemplo. Sí que se tenía en cuenta los aspectos telúricos, ¿no? Se han hecho estudios siempre de las energías inmanentes en la Tierra, ¿no? las líneas de Harmas, etc., ¿no? Y siempre se ha tratado de hacerlo con conciencia. De hecho, hay muchos ejemplos, ¿verdad? Todos lo sabéis, que los caminos se han tenido que rehacer, porque una vez hechos eran demasiado lineales, no eran tan orgánicos como el paisaje lo requería, ¿no? Luego, bueno, en el año ya 2006 hicimos esta construcción, es un,
un edificio en el que hay un punto de encuentro, una cafetería, un spa y un centro de tratamientos, pues un poquito también dando más servicios, ¿no? Ya al hotel propio. Con los paneles solares térmicos, fuimos incorporando un poco de tecnologías alternativas ya, el uso de la madera. Y estas son algunas imágenes del principio de la última construcción. No sé si habéis visto antes una sala de meditación redonda bajo tierra, que había como una cabeza. Encima de esta sala hemos construido otro nivel. No exactamente encima, sino de alguna manera superpuesta, como si fueran dos círculos, dos anillos que se entrelazan. No sé si conocéis algo de geometría sagrada, en una vesica piscis, ¿eh? Es una forma sagrada. Y se ha diseñado, además de con todos estos estudios de, a través de la radiestesia, de toda la geobiología del lugar, se ha diseñado con lo que llamamos o llaman geometría sagrada, que es la utilización de los patrones o números mágicos inmanentes en toda la naturaleza, en todo el universo, pues como el número de oro, el número phi y distintas constantes solsticiales, dependiendo de la latitud y longitud del lugar, etc. Esto es para una charla completa, ¿no? Pero bueno, el caso es que se ha tenido en cuenta y se ha mimado mucho. Tanto eso como los materiales usados, ¿no? Se ha hecho una obra de reconstrucción completamente, ¿no? Madera, arcilla, corcho, etc. Estas son unas visiones ya de la sala acabada. Toda la iluminación con lámpara LED. Todos los circuitos electrónicos y eléctricos sin formar circuitos cerrados para evitar los campos electromagnéticos dentro. Es decir, es un lugar en el que, bueno, cuando vayáis, vais a sentir la vibración, ¿no? Especial. Se han puesto algunos paneles solares también, porque no necesitaba demasiada, está tan bien aislado que realmente no tiene muchas pérdidas ni se necesita mucho aporte energético, ¿no? La sala estaría en la zona de abajo, esa rampita es la sala de abajo, y esto que veis arriba es el nuevo edificio, ¿eh? Esta es la sala por dentro, son unas grandes costillas, unas vigas pilares grandes de madera laminada, recubierta todo el techo con unos paneles de madera reciclada de viruta para acondicionar acústicamente el lugar. Es una sala perfectamente para hacer conciertos, así se han hecho, para hacer congresos, para hacer grupos numerosos, meditación, etc. Aquí hay una serie de, estos digamos que son como dos paneles o dos carteles publicitarios que un poquito nos explica en un lado las salas que tenemos hindú, que son salas de habitación, salas de empresas, salas de reuniones, etc. Y todos los espacios otro que también tenemos allí en la comunidad, ¿no? Y en el hotel, que desde grandes praderas, un temazcal, un tipi, el laberinto, en fin, bueno, pues muchos lugares que son herramientas también para dinámicas de grupo y para trabajos personales también. Esto, bueno, pues esta diapo, pues lo pongo porque de alguna manera, aunque falta el aire, pero el aire es como lo que no se ve, son los cuatro elementos, ¿no? El fuego, el agua, la tierra, representada por la serpiente y el agua de San Juan. Entonces son como, Amanurra es madre tierra, como sabéis, entonces, pues de alguna manera también los cuatro elementos los tenemos siempre en cuenta, ¿no? Estas son ya algunas fotos pues, más actuales de cómo está, si os acordáis de la primera diapos que hemos puesto, de las cuadras y todo eso, fijaros cómo se ha transformado con todos los jardines y
y para compartir, pues tanto trabajando como con la naturaleza, como, bueno, aquí por ejemplo, aquí abajo, a la derecha veis, ahí estábamos plantando un menil. ¿Un menil? Sí, como lo que hay allí en la ciudad, ¿no? Pues un menil. ¿Y por qué un menil? Pues porque, de acuerdo a los, porque esto es una anécdota que se me ocurre, de acuerdo a los estudios que habíamos hecho en telúricos, resulta que había una zona afectada en el hotel, unas habitaciones en las que no se dormía muy bien. Entonces hicimos un estudio por la anestesia y vimos que había, bueno, pues había, pasaban las aguas subterráneas, había, bueno, unas alteraciones, ¿no?, telúricas. Y resulta que plantando en un sitio concreto, haciendo acupuntura de la tierra, ¿no?, plantando un menil, este menil actuaba como un resonador que distorsionaba toda esa malla y evitaba que esas habitaciones pues, se durmieran mal. Y así se ha hecho todo el lugar. Y está plantado un menil aquí, otra piedrita aquí, en fin, todo en resonancia. Y como una gran red, también antes que hablaba de hacer redes, ¿no? Sí. Como una gran red invisible, que es la que cuando llegas allí, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Aquí hay algo raro? ¿Aquí qué bien se está aquí? Entonces, yo os invito a que lo probéis, ¿no? Y a que bailéis, y a que saquéis el fuego. Estos son algunos de los galardones o así, proyectos en los que estamos metidos, que es el que nos ha contado Paula. Y este proyecto NECE, el último, pues es en el que estamos embarcados. Nos están haciendo ya la auditoría definitiva, energética definitiva, y por los primeros datos que tenemos, seguramente todos los sistemas de calefacción y producción de agua caliente que lo tenemos con gas a el propano, lo vamos a reconvertir en biomasa, con calderas de biomasa. Eso es que hay. Eso es casi seguro. Así que ya hablaremos, a ver, ahora hablamos. Y eso es casi seguro, ¿no? Aparte de, bueno, vamos a seguir, vamos a poner algo de domótica y programación en sistema eléctrico, etcétera, bueno, una serie de cuestiones. Los paneles solares, por ejemplo, fotovoltaicos, hasta que no cambien los políticos estos, pues no vamos a poder hacer nada. Como sabéis, están prácticamente prohibidos. Abastecerse del sol, producir energía eléctrica a través del sol, esto es algo un poquito, y lo denuncio aquí para que no lo sepan. Y bueno, espero que cambiemos de políticos y puedan hacer unas normas en las que no haya que hacer peaje y ese tipo de cosas. Y bueno, pues nada. Sí que me gustaría pues, compartiros, ¿no?, que hoy en día, que quizá hace 21 años era algo diferente, ¿no?, o sea, era algo muy especial lo que nosotros hemos llevado a cabo, ¿no?, pero que hoy en día existen otras iniciativas en el Estado, que nosotros de hecho estamos en red con esas iniciativas en Europa. Y bueno, a mí me gustaría transmitiros sobre todo pues, mi sentir, en el sentido que creo que es una experiencia maravillosa para los niños. Nosotros somos familias con niños. Y bueno, nuestros niños tienen una experiencia maravillosa, y bien ahí ellos lo dicen todos, porque la relación que han tenido entre ellos ha sido como de primos hermanos, y además tienen como una confianza especial, ¿no?, en las personas. Es como que, aparte de su propia familia, su propio núcleo familiar, ellos pertenecen a algo más grande. Entonces siempre han tenido la posibilidad de apoyar a cualquiera, ¿no?, y eso les ha hecho de alguna forma ser más solidarios o tener más confianza. Y creo que es una experiencia muy bonita para. Muy satisfactoria para ellos, ¿no? Y bueno, pues me quiero compartir esta parte porque para nosotros es muy emocionante. Y es quizá donde más podemos ver esa manifestación, ¿no?, del trabajo que nosotros hemos hecho. Así que nada, muchas gracias.